Hello, good evening, guys. This is the class number 4, so welcome. We're going to start by asking a simple question, okay? So first of all, let's listen. How are you doing? Okay, so Carmen, hello, good evening, Carmen. How are you doing? Fine, thank you. Okay, well, I like it. Well, very nice, thank you. Okay, let's listen to Raquel. Hello, Raquel. Good evening. Hello, teacher. Okay, how are you? How are you? Perfect. Perfect. Well, that's nice. Thank you, Raquel. Let's listen to Jonathan Anaya. Okay, Jonathan. So tell me, how are you doing? Jonathan, hello. How are you doing? How are you? ¿Cómo? How are you? Hello. Hello, hi. How are you? ¿Cómo estás? Bien, no sé, ¿cómo se dice bien? Ah, lo vimos ayer. Hay diferentes maneras de decir bien. Puedes decir fine, perfect, good. Perfect. Okay, nice. Juan Cervellón, good evening, hello. Hello, how are you, Juan? Hey, fantastic. Fantastic, that's perfect. Thank you. Okay, let's listen now thank you. Ivania, hello, good evening. Good evening. How are you tonight? Perfect. Well, I like to hear that. Very nice. Thank you. Luis Gonzalez, hello. How are you tonight? Greg. Okay, great. Very nice. Thank you. Let's listen to Douglas. Hello. How are you doing, Douglas? Hello, everybody. I'm great. Well, that sounds really good. Thank you. And Gustavo Adolfo, hello. Good evening. How are you tonight? Great. Good night. Okay. I feel perfect tonight. So, but I need to make a change. Necesito hacer un pequeño cambio. Juan Cervellón, te voy a poner Gilberto porque esa es la manera como te voy a llamar. Okay. Porque si no nos equivocamos con los Juanes, ya le cambié. Okay. Thank you. So, yes. The first question for the class number 4. Es la clase número 4. So, one more class, una clase más y estaremos terminando, pues, digamos, la primera semana. Son 4 semanas que vamos a estar con este módulo de inglés básico. So, the topic is possessive adjectives. Los adjetivos posesivos o simplemente los posesivos, ¿verdad? Que los comenzamos a ver ayer. ¿Se recuerdan que les he hablado de las palabras his, her, ¿verdad? Esas palabras se las mostré ayer. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que estos días les he estado dando vocabulario, ¿ok? Cómo decir cómo estás, porque algunos estaban como perdidos cuando les dije how are you, how are you doing, how do you do. Entonces, todo lo que les enseño, y eso creo que me pongan atención, todo lo que les enseño, después se los voy a preguntar o los voy a poner a prueba, porque si no, no tiene gracia o no tiene, digamos, chiste estar aprendiendo palabras. Tenemos que usarlos, ¿ok? Así que necesito que, cuando les diga que un vocabulario es importante, take notes, tomen nota, y al momento de que yo les pregunte, tengan listo el cuaderno por cualquier cosa, por si se quieren afuera. So, possessive adjectives. Antes de eso, les quiero preguntar algo. Something different. What's your favorite band? Or who is your favorite singer? La pregunta es, ¿cuál es tu banda favorita? O ¿quién es tu cantante favorito? Okay, favorite band es la banda favorita. Pero cuando dicen who, se refiere a quién. What significa qué. Who significa quién. Singer, cantante. Okay, so you tell me the name of the band or the name of the singer. Okay, so we're going to start with, let's see, Ivania. Okay, Ivania.
Si no tienen una así como que clara, inventen. Los temerarios, díganme lo que sea. O le dan. You don't care about it. Ok, Vania, microphone, please. For your favorite singer is Sebastián Yatra. Oh, ok, thank you. Thank you, very nice. Raquel, what's your favorite band or who's your favorite singer? What's your favorite band? Grupo Firme. Okay, thank you. Very nice. Luis Gonzalez, what about you? My favorite band is Héroes del Silencio. Yes. Okay, that's perfect. Let's listen and to my favorite singer is Juan Arjona. Okay, thank you. Douglas, and then we go with Juan Arjona. Okay, Douglas. My favorite singer, I think, is Adele. Okay. And my favorite band, I don't have any, so I will say La Tracalosa. Okay, La Tracalosa, okay, thank you. Let's listen to Juan Ardón, and after Juan, we go with Carmen. Okay, Juan. Well, my favorite singer is... I don't have a favorite only once, or I have a lot of. So, one of my favorite singers is Eros Ramazzotti, and my favorite band is Culprit. Okay, thank you. Carmen, please, you go, Carmen, and then we go with Gustavo. My favorite band is Hilson. Very nice. Thank you. Gustavo, and then we go with Jonathan. My favorite band is Nelson Marco. My favorite singer is Marco Witt. Okay. Thank you. Te oigo. Adelante, please. What's your favorite band? Los Dos Carnales. Okay. Thank what's you. What's your favorite? Solo uno. Como quieras. Puede ser uno o dos. Solo uno, gracias. Okay, thank you. Thank you. And so here we have this. Algo bien importante es que en el género, gender, decimos male, masculino, female, femenino, ¿ok? That's the gender. Pero cuando hablamos de géneros musicales, decimos genre. Así se dice, genre, bien raro, ¿verdad? Genre, aunque se pronuncia genre, se escribe genre, perdón. So, gender is male, female, género, masculino y femenino. Pero genre significa género, ya sea de música, de género de películas, ya, es un género ya artístico y que es un tanto diferente. Ok, Zoila, thank you. Sí, eso he visto que tiene problemas. Zoila, puede, pero el micrófono funciona. Sí, teacher, el micrófono sí, perfecto. Es que estoy en otra compu y no me funciona la cámara. Ok, ok. Vamos a ver. Y José Francisco me dice que tiene dificultades. Bueno. Ya vamos a ver, sí, creo que ya me había comentado, igual que Cindy, también me había comentado que tenía pues ahí, tanto complejas. Ok, so we continue y vamos a, tenemos un reporte pendiente, ¿verdad? Se recuerdan que ayer hicimos una actividad acerca de esto. Me hace falta Francisco Martínez Trejo, me hace falta Nelson Antonio. Santos y Yesenia. A ver si, pues, podemos terminar esta actividad. Yesenia, ¿estás por ahí? Hello. Good evening. Ok. Bien. Parece que no. Santos, ¿cómo estás con la conexión, Santos? Hello. Excelente en este momento. Perfecto. ¿Podrías, can you give me the report? ¿Puedes darme el reporte, por favor? De lo que notaste ayer.
Sí, claro. Solamente que yo no estuve con compañero porque en ese momento se me había desconectado, entonces ¿puede? Me lo voy a inventar. Ok, please, please. Sí, adelante. Okay. His name is Michael. Okay. Her last name is Behan. Okay. He is. No, solo tienes que utilizar uno. 40 years old. Santos, tienes que utilizar he or she. No puedes utilizar los dos. No puedes decir his, her. Tienes que decir his or her. Y como es un hombre, sí, tienes que utilizar. Sí, lo que pasa es que me equivoqué. Dije uno primero y luego me acordé que el otro era el correcto. Ok, vamos entonces con he. Ajá. Vamos a la edad. He is. Ajá, Santos. Ok. Al parecer, pues tenemos dificultades. Sí, lástima que Santos tenemos dificultades con la señal. Vamos a ver después si hay más estabilidad, ¿ok? Bien, vamos a ver. Okay. Yesenia. He is 40 years old. Ok. He is from Inglaterra. Ok. Bien. Si tenemos dificultades, pues ese es el problema cuando tenemos quizás un internet un tanto estable, ¿verdad? Bien. Yesenia, ¿estás por ahí? Hello. Tampoco. Bien. Vamos a ver entonces con Nelson. Hello, Nelson. Hello. ¿Tienes listo tu reporte? Your report. Yes. Okay, please. His name is Michael. His last name is Castillo. Okay. This is 45 years old. He from Canada. Good. His phone number is 22 57 43. His favorite food is hamburguesa. His favorite music is rock. His favorite color is blue. Okay, perfect, Nelson. Very nice. Muy bien hecho. Gustavo, yes. Creo que tienes una duda con respecto a esta actividad, ¿verdad? Sí. Can I participation? You can participate. Es algo que hicimos ayer, pero adelante puedes hacerlo, please. Ahorita. Yep. Okay. His name is Rubén. His last name is Edgardo. He is 45 years old. He is from China. His phone number is 60 64 27 30 32. His favorite food is chicken. His favorite music is romantic. His favorite color is black. Okay, very nice, Gustavo. Congratulations. Felicidades. Lo hiciste bastante bien. Thank you. Okay. Now we have to. Ayer estuvimos trabajando con the alphabet, pero antes de eso, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Así que, por favor, digan hi, hello, present, good evening. Y estén listos para, pues, activar el micrófono. ¿Verdad? Comenzamos. Brian Steed no está. Cindy sí está, pero tiene dificultades, ¿verdad?
me escribió ahí por un mensaje. Así que nos vamos con Douglas. Hello, Douglas. Hey, teacher. Elvi. Okay, Gustavo. Present. Thank you. Henry. Hi, present. Ivania. Present. Thank you. José Martínez. Parece que sí está, pero de oyente me dijo. Juan Campos, perdón. Present. Okay, good. Francisco Martínez. Present, teacher. Okay, good. Gilberto Cervellón. Hi, present. Thank you. Jonathan. Hello. Present, teacher. Good. Luis. Orlando González. Present, teacher. Nice. Marvin Adonai. Nelson Antonio. Raquel Noemí. Present, teacher. Thank you. Santos Alberto Escobar. Okay. Xiomara Elizabeth Cisneros. Xiomara is not here. Okay. Yesenia Carolina. Okay. Zoila. Present, teacher. Present. Thank you. And Carmen. Present. Thank you. Thank you. Okay. So now you remember, se recuerdan, ¿verdad? Que tenemos, we have vowels, tenemos las vocales y las consonantes, ¿verdad? Ya lo vamos a practicar nuevamente, pero antes que nada, comentarles que las letras, the letters are divided in two types, se dividen en dos tipos. Vowels, que significa vocales, y consonants, que son todas las letras que no son vocales. En las vocales tenemos A, E, I, O, U, y ya las habíamos pronunciado ayer, ¿verdad? Al finalizar la clase, que se pronuncian E, I, I, O, U, ¿ok? Y tenemos las consonantes que pueden ser B, B, M, N, T, S, R, lo que ustedes, P, todas esas que no son vocales, ¿ok? Entonces, esa es la división de las letras, ¿ok? The letters, division. Ahora, aquí pues vamos a darle otra repasada a the alphabet. Ya tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Así que ya tenemos por lo menos esto. Es la segunda vez que lo estamos estudiando. Lo estudiamos ayer y ahora, ¿verdad? Aquí, pues, solo para mostrarles. Cuando se dice I love you, que significa te amo, también se puede decir I love you de esta manera, solo como una U. Y la pronunciación es igual. You, you. I love you, I love you. Igual que acá. For you, for you. Miren, aunque cuatro se escribe diferente. Se escribe con una letra U, ¿verdad? Pero lo que voy es la pronunciación. Entonces, debemos de estar conscientes o tener en mente que la persona que pone música, digamos, en una fiesta, una discoteca, es un DJ. ¿Ok? X, ¿verdad? Como los X-Men, right? Y pues aquí y tenemos las demás, ¿verdad? Que son las vocales, right? That are with red color, que están con un color rojo. Y las otras que son las consonantes. Ok, ¿alguien me puede decir si tenemos problemas con alguna letra? Porque ya vamos a comenzar a deletrear. So that's the objective. Es el objetivo de esta clase, comenzar a deletrear. Okay, no problems. Okay, so we are like very nice. Son bastante bien. Muy bien, veamos entonces.
Ok, Raquel, yes. Ah, me dice Luis, G-I-H. Ok, muy bien. Ya voy, Raquel. Para la... la X, quiero saber cómo se dice. Vaya. Ok, Raquel, X es como tu ex-boyfriend. Ok, así acuérdense. Pero acordémonos sin llorar. Ok, X es eso, X, X, X. G se dice G. G. Ok. G. Y H se dice H. H. Ok. G, H. Muchas veces confunden la J con la G, pero no. La J se dice J, como D, J. Y la G se dice G. Y la H, H. Ok. Perfect. Continue. Vamos a escuchar 5 nombres, ¿ok? Please be ready with the pen or pencil and paper. Estén listos. Pueden alistar ya sea papel, lápiz, lapicero. Van a escuchar 5 nombres deletreados. Y ustedes van a decir, van a decidir qué nombre es. Ok, 5 nombres. Vamos con el primero, que lo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. That's the order. 1, 2, 3, 4, 5. Y después lo vuelvo a reproducir todos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, be ready. 1, O, M, A, R. 2, J, A, S. O, N, 3, M, I, R, A, N, D, A, 4, B, E, L, A, S, Q, U, E, Z, 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, I'm going to play it again. Lo voy a reproducir de nuevo. Que no se confunda cuando dice one y comienza M, O. Entonces ustedes van escribiendo las letras. Después dice two y así sucesivamente. Okay, vamos a escucharlo una vez más todo. Son 5 nombres. Okay, so try to guess. Intenten adivinar qué, cuáles son los 5 nombres o apellidos. One. O, M, A, R. 2, J, A, S, O, N. 3, M, I, R, A, N, D, A. 4, V, E, L, A, S, Q, U. E, Z, 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, so from the 5 names or last names de los que, digamos, 5 que nombres o apellidos, do we have any... any answer? ¿Tenemos alguna respuesta? Yes. Any name? ¿Alguien que tenga algún nombre que haya escuchado? Ok, Gustavo, what number? Number 2, Jason. Jackson. Jason. Jason, ok. Number 2 is Jason. Perfect. Thank you. Ok, what about the others? Juan, tell me. What number, Juan? ¿Qué número? Number 2 and... Ok, creo que tenemos dificultades con el internet, Juan. Ok, maybe. Sí. Ok, vamos a esperar, Juan. Tenemos problemas con el internet.
Mientras esperamos que se le está pues que se le estabilice el internet. What about the others? ¿Quién más? Carmen, tell me what number. Number one. Okay. Omar. Omar, very nice, pero no Omar Angulo, ese es otro. Okay, yes, Omar, that's number one. And number two is Jason. Okay, perfect. Okay, we have 3, 4, and 5. A ver si los tienen. Okay, Xiomara, hello, good evening, Xiomara. Hello, good evening. How are you tonight? Very good. Okay, thank I like you. To hear that. Okay, you're welcome. Okay, tell me. Thank what you. Number? 3, 4, or 5? Number 4. What is number 4? Number 4, Velázquez. Yes, perfect. Velázquez. Last name. That was very tricky. Ese era como, iba con trampa ese. Okay, very nice. So we have number 3 and number 5. Mm-hmm. ¿Alguien más? 3 and 5. Okay, Douglas. I have the 3 and 5, but I just select one. Select one. Mm-hmm. The number 3. Okay. Miranda. Yes, Miranda. Perfect, Douglas. And Yesenia, do you have number 5, Yesenia? Go. Uh-huh. No. I have 3. Oh, I'm sorry, te la ganaron, lo siento, tu doble es malo. Okay. Pero antes que nada, no. Okay. No, okay. Let's see, I'm going to show you. Aquí está. Okay. Ahí está. Y le voy a poner el audio nuevamente. Escuchen. 1-O-M-A-R 2 J A S O N 3 M I R A N D A 4 V E L A S Q U E Z 5 F R A N C I S C O. Okay, so continue. Let's continue. And we're going to have another activity related to this, similar to this. Similar a esta, vamos a tener otra actividad. Okay, eso sí es importante. Necesito que me pongan bastante atención. Articles, los artículos a, an, the. Si se dan cuenta, en las palabras anteriores de la clase pasada hemos visto esa, la letra A. ¿Qué significa esa letra? What is that? And what's the pronunciation? And but what is the meaning? ¿Cuál es la pronunciación? ¿Cuál es el significado? Muy bien. La letra A y la palabra an significan lo mismo. Look. Significan un, uno, una. Y este, lo mismo. Un, uno, una. Significan lo mismo, ya. Yeah. Pero, what is the difference? La diferencia es que utilizamos la letra A antes de consonante. Y utilizamos an antes de vocal. Obviamente ya sabemos cuáles son las vocales. A, I, O, U. ¿Ok? So that's the point. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo utilizamos A antes de una consonante? Actually, and a colleague, a secretary, a teacher, a cashier. Ahora, ¿cómo sería an antes de una vocal? An elephant, an apple, an employee, an accountant. Entonces, la clave de todo esto es que aquí la primera palabra lleva una consonante. ¿Ok? Y en esta parte, la primera palabra, la primera letra, perdón, the first letter, it's a vowel, es una vocal. La primera palabra de, la primera letra de Collie es C, consonante.
La primera letra de secretary es S, consonante. La primera letra de elephant es E. La primera letra de manzana, de apple, es A. ¿Ok? A y an significan lo mismo. Pero A va antes de consonante y an va antes de vocal. ¿Ok? Ya que tenemos esto claro, vamos al ejercicio. ¿Ok? Vamos al ejercicio. Recuerden que pueden volver a ver este video en YouTube, ¿verdad? Las veces que ustedes quieran para reforzar o repasar la explicación gramatical. Tenemos acá. Solo una palabra más. Tenemos la palabra the. Oigan bien, the. Como cuando a alguien le quieren decir así, the. Sí. Entonces, sí, the, no, de. Es the. Eso significa el, la, los, las. Recapitulando. La palabra a y an significa un, uno, uno. ¿Ok? Pero la palabra the significa el, la, los, las. Por ejemplo, the books, los libros, ¿verdad? Ahora aquí tenemos the drivers, los conductores, the department, el departamento, the employees, los empleados, the accountant, el contador. Ahora, hay un detallito. Cuando va antes de consonante, se dice the. Y cuando va antes de vocal, se dice the. The drivers, aquí es consonante, the department. Pero aquí, como va vocal, se dice the employees. Y aquí se dice the accountant. ¿Ok? Esto lo voy a volver a explicar el lunes. Porque sé que no siempre, como que lo procesamos al inicio, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver, it has to do with pronunciation. Tiene que ver mucho con la pronunciación y el acento. ¿Ok? Así que vamos a intentar hacer un ejercicio. Pero este más que todo de lo utilizamos para plurales. ¿Ok? Bien. Vamos al ejercicio para que nos quite un poquito, pues, el cansancio de este viernes que tenemos. Ok. Exercises. Bien, vamos a comenzar acá. Me levanta la mano y me dice qué palabra para que después no me digan que se lo ganan y que no sé qué. Me levanta la mano. Bien, Raquel no quiere que se lo ganen, dice, ya vio. Ok. Gustavo, ok. Raquel, Gustavo. No bajen la mano. Antes que nada, Raquel, I'm sorry. Como a veces se puede bajar la mano, así dejen la manito arriba en el emoji. Ok. Porque okay. Eso me ayuda a ver quién participa, quién no, y quién no participe lo vamos a inyectar. Ok, Raquel, go ahead. ¿Cuál? Juan, perdón. Ajá. Sería cars. Casi. En este caso, como es plural, utilizaríamos de los carros. Ajá. De cars. De cars. Oh, okay, thank you. Bien, Gustavo. The teachers. Yes. Thank you. The teachers. Thank you. Estamos con Xiomara y Jonathan. ¿Qué es Xiomara? Number three. Mm-hmm. An engineer. Perfect. An engineer. Jonathan, and then we go with LB. The music. Yes. Muy bien, Jonathan. The music. Perfect. Okay. Vamos con LB y luego Ivania. Mm-hmm. An eraser. An. No me estás inventando, LB. Me estás cambiando. Muy bien. An eraser. Ivania and then Carmen. The customer. Yes, the customers. Perfect. Muy bien. Carmen and Yesenia. Two? Ah, number no. Two? Sorry, I'm sorry, Carmen. Thank you. Yesenia and Zoila. An umbrella. Muy bien. An umbrella. Bien, thank you. And an orange. Yes, an orange.
Thank you. Henry, your turn. Factory. Yes. Okay, perfect. Very nice. Y tenemos acá, vamos a preguntarle porque me nos ha sobrado unos cuantos. Vamos con Gilberto Cervellón. Okay, Gilberto. And the boys. Perfect, The Boys, como una serie de Amazon que es bastante buena, se la recomiendo. The Boys, thank you. And now let's go with Luis. Are you ready, Luis? The Eraser. Okay, aunque esa ya la habían elegido. Pero la pronunciación es correcta. Uh-huh. Aquí podemos decir an eraser o the eraser. Okay. Bien, tenemos otras. What about Douglas and Santos? A job. Yes, a job. Thank you. Santos, ¿qué tal está el internet? ¿Ya más o menos? Driver. Ajá. Thank you. The truck driver, very nice. Y tenemos pues ya Juan. Hello, Juan. Hello. Mm-hmm. The octopus. Ajá, sería the octopus. The octopus, perfect. Y aquí tenemos, ah, está repetida esta palabra. Okay, eraser. Con razón, man. Aquí ándalo. Okay, thank you. Very nice. Ahora sí, pueden bajar la manita. Please, please. Thank you. Gracias por seguir mis indicaciones. Thank you, guys. Okay. So, let's move. Vamos con the alphabet. Vamos a deletrear. La pregunta es, how do you spell? Anoten. How do you spell? Significa, ¿cómo deletreas? Por ejemplo, how do you spell cell phone? How do you spell María? How do you spell car? How do you spell octopus? Entonces estás preguntando cómo deletreas eso. En el caso Elvi, que es un nombre fuera de lo común, se puede preguntar how do you spell Elvi porque puede confundirse. Ya sea... Ok. Puede, cuidado con los micrófonos, que no los activen. Se puede confundir con los dos tipos de B, ya sea B labial o B labial, ¿verdad? So that's why there are some different names, okay? So here we have how do you spell, y necesito que cada uno me vaya eligiendo, piense. Levántenme ahí la manita con el emoji, y vamos a ir, pues, hay palabras fáciles y difíciles. Vamos a ver quién está. Full power racing. Muy bien. Zoila and Carmen. Ok. Ah, no, ya me salieron. Ok. Me salieron muchos. Nice. Ok. Zoila, Carmen and Jonathan. Ok, Zoila. Vamos a hacer esto. Antes que nada, Zoila, vamos. Okay. Imagínense que yo voy a deletrear esta. Entonces voy a decir esto. Spell. S-P-E-L-L. ¿Ya? Primero me dicen la palabra completa y luego comienzan a deletrear. ¿Sí? Ok. Ok. S-P-E-L-L. P. Okay. No, Zoila. No, Zoila, no. Tenés que decirme la palabra. Por ejemplo, si vas a deletrear supervisor, me decís supervisor y luego empezás a deletrear letra por letra. Ah, por eso okay. Es que hice el ejemplo con spell. Ajá. Ah, ok, ok. Pilot. Ajá. P-I-L-O-T. Thank you. Pilot. Pilot. Thank you. Pilot. Thank you. Carmen and Jonathan. Monkey. Ok. M-O-N-Q-E. White. Okay, solo que la K se dice K. K. Okay, yes, thank you. Very nice. Perfect. Jonathan and then Elby. Oh. Oh. Ajá, sería. Joe. Ajá. Hey, oh. Bit. Perfect.
Joe. J. J-O-B. Thank you. Okay. L-B and then Ivania. Name. Perfect. M-A-M-E. Okay. Name. Me gustó cómo sonó esa M. Name. Thank you. Okay. Ivania and then Xiomara. Dear. Okay. D-E-E-R. Okay. Farmer. Antes que nada, sorry. Antes que nada, me dijiste bear. Esta me dijiste. No, dear. Ah, dear. Otra vez, repite por favor, dear. D-E-E-R. Yes, D-E-R. Perfect. Xiomara and then Henry. Farmer. F-A-R-M-E-R. Perfect. Okay. Let's go, Henry. Okay. And after Henry, we go with Raquel, que se me está escondiendo. Okay. Favorite. Yes. F A B O R I T E. Perfect. Thank you. Okay. Raquel, and then we go with Luis. Mister. Okay. M I S T. R. Okay. R, perdón, R. Uh-huh. Okay, thank you. Nice. Let's listen to Luis and then we go with Nelson. Lion. Mm-hmm. L I O N. Perfect. Thank you. Nelson, and then we go with Juan Ardón. Here. Tiger, ajá. Tiger es el de Tiger. Tiger. Yes, Tiger. Tiger. Yes. Sería. T. Yes. I. Ajá. G. G. Yes. A. Ajá. E. R. R. Okay, thank you. Very nice. What about Juan and Douglas? Okay, and occupation. Please. O-C-C-U-B-A-T-I-O-N. Perfect, thank you. Let's go with Gilberto and then Gustavo. Okay, Gilberto, let's try. Vamos a intentar. Bear. Ajá, bear. Mm-hmm. Vamos con bear. Bear. B. Yes. I. A. R. Muy bien, solo que la letra E se dice I. B. E. A. R. Okay, thank you. Thank you. Okay, Gustavo, and then Yesenia, no sé si ya me participó Yesenia. Okay. Okay. Thank Supervisor. You. Okay. S U P E R V I S O R. Thank you. Very nice. Yesenia, hello. Hello, boss. Okay, boss. Está más fácil. B O S. Yes. Perfect. Thank you. Okay. Let's listen to José Martínez, no sé, o Francisco, no sé quién de los dos está de oyente. Si alguno de los dos puede, me menciona. Y si no, pues continuamos. Okay. Tenemos Teams, Nurse, tenemos también Astronaut, Soldier, Engineer. Douglas. A ver, y de ahí le voy a dar demás. Okay. Astronaut. Please. A-E-A-S-T-R-O-N-A-U-T. Okay, thank you. Now let's move to Xiomara and then Elvi. Select another. Teams. Okay. T-E-A-M-S. Thank you. Elvi and then Henry. Soldier, nurse, engineer.
Nurse. N-U-R-S-E. Muy bien, solo que la R se dice R, ¿ok? R. Okay, gracias. Thank you. Henry, and after Henry, we go with Ivania. Engineer, soldier, manager. Cualquiera de esos tres. Soldier. S, O, I, D, I, E, E, R. R. Thank you. Ivania, engineer or manager? Manager. Okay, please. M, I, N, I, G, E, R. Okay, thank you. Okay, that's it. Perfect. Nos faltó engineer, pero continuamos. You are doing very good. Lo están haciendo muy bien. Les felicito. No sé si ya se sabían bien el the alphabet, pero lo están manejando bastante aceptable, ¿verdad? Hay unos detallitos, pero lo vamos a ir mejorando en lo que... Okay. So, let's go to the speaking practice. Entonces, aquí lo que necesito es que, pues, vamos a tener una... Bueno, vamos a hacer como una entrevista, ¿ok? Sugiero que le tomen captura de pantalla a esto, ¿verdad? Porque es information questions con el real profile. Aquí sí vamos a, pues, a utilizar la información real. Yesterday we were doing a fake profile. Ayer hicimos una actividad con un perfil falso. So, in this case, what you have to do is to ask. Tienen que hacer lo mismo. Van a preguntar, what's your first name? Ojo con esto. Acá, ¿verdad? Necesito que me digan first, no fears. First, con E, first, first. Las vocales son importantes para pronunciar bien. What's your first name? Luego, what's your middle name? O también podemos decir, what's your second name? Que se refiere al segundo. Por ejemplo, my first name is Josué. My second name is Gustavo. Ok. So that depends on you. Depende de ustedes si se llaman Elvi, que Stephanie o lo que sea, ¿verdad? El segundo nombre. Number three, what's your occupation? Y ustedes ya saben cuál es su ocupación. Y ustedes le dicen, I am an accountant. I am an electrician. I am a manager. I am a salesperson, ¿verdad? Number four, where is your workplace? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? ¿Ok? Y ustedes ahí pueden decir básicamente, pues, el lugar, ¿verdad? Si está en por ejemplo, no, la vamos a cambiar. No, aquí dejemos. San Jacinto, Soyapango, San Salvador, La Libertad. No tienen que decir la dirección específica, sino que, pues, que el departamento o la colonia donde trabajo puede ser. Number five, when is your birthday? Otra palabra que lleva la letra E, birthday, no birthday. Miren, first, birthday. Y aquí vamos a mencionar el mes, ¿ok? Enero, febrero, marzo, abril, que ya sabemos que January, February, March. Si ustedes tienen dudas con el mes, yo les ayudo, ¿ok? O si no, lo podemos buscar ahí, ¿verdad? En un diccionario o el traductor de Google. Muy bien. Número 6, what's your favorite band or singer? Que es la pregunta que les había hecho a inicio de clase, ¿ok? Van a preguntar esto a su compañero y anotan la respuesta, ¿ok? We're going to take like 3 or 4 minutes. Vamos a tomarnos como 3 o 4 minutos. Así que recuerden. What's your first name? What's your middle or second name? What's your occupation? Where is your workplace? When is your birthday? What's your favorite band or singer? Muy bien. ¿Qué tenemos preguntas? Me parece Zoila. Yes, tell me. ¿Sí, Zoila? No, sorry, teacher, me olvidó bajar la mano. Ah, vaya, dije. Perdón. No, no hay problema.
¿verdad? Elvis, Xiomara, bueno, Elvis, ¿tienes preguntas? ¿Questions? No. No, teacher. Ok, ok. Creo que se activó eso. Gustavo, ¿questions? Yes, question. Tell me. Solo una consulta, teacher. En el caso de las palabras first y birthday, no tiene la misma pronunciación que singer o singer. Estas. No necesariamente. Porque, no. O sea, hay una especial de IR, IR o IN, sí se pronuncia como I. Lo que normalmente lleva IR, sí se puede, pero son se le llaman pero. Patrones. Patrones. Que los patrones es que si después va una I, solo una I sola, sin otra vocal, y después va una R normalmente, pero aquí no, como lleva una N. Ajá. A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Así sí entraría sí, en esa categoría, pero no. Ajá. No, es single. Okay. También es otra, por ejemplo, esas palabras, miren. Esta, ¿ve? Fi. Free. Ok. Free. Y. ¿Verdad? Vi que es abeja. Entonces, cuando hay dos E, se pronuncia como I. Sí, sí. Ajá, ese es el patrón, ¿verdad? Pero más adelante les voy a dar todos esos tips para ir orando. Thank you. Good question. Ok. See you in a moment. Los veo en un momento. Les doy, ¿qué? 30 segundos para que vean qué me van a contestar. Ok. Tienen que ver qué es lo que van a contestar. Micrófono activado. Perrito. Por favor, siempre el micrófono desactivado, please, please, a menos que yo les pida participación. Ok. Richard. Yes. Tell me. Una pregunta. ¿Puedo repetir la primera? Your kids. Ajá. What's your first name? What's first, your first? Ajá. First y la otra que lleva es birthday. ¿Cuál es tu primer nombre? Ok. 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 Excelente. Voy a armar ahorita, voy a crear las parejitas y me anotan las respuestas. Porque después, miren, me van a hacer el report, lo que es el reporte, ¿ve? Me van a decir su nombre es, todo lo que hicimos ayer, ¿verdad? Pero hoy ya tenemos una idea como más concreta. Entonces no les va a costar para mí. ¿Okay? 40 segundos para que vean qué es lo que ustedes van a decir. Digan su información real, no me inventen. No me van a poner Selena Quintanilla ni Maribel Guardia, ¿verdad? Sé que se parecen, pero tranqui. ¿Ok? 30 segundos para que revisen su info.
Okay, hello, hello. Santos, ¿qué pasó? No pudiste no pudiste acceder. Okay, Jonathan, Anaya, ¿qué pasó? No han aceptado la invitación. Necesito que acepten. Hello. Hola, ¿me escuchas? Hello, teacher, sí. Yes. Sí, al parecer tenemos dificultades con el otro compañero, con el internet, pero vamos a trabajar nosotros. Ah, okay. Okay. Ok. Te voy a dejar solita. Sí. Ok. Yo comienzo, ok. Ok. What's your first name? Name is Raquel. My first name. Así sería. Tendré que decir mi primer nombre. My first name is. Ok. ¿Cómo me dijo? My first. First. My first. Name. Name is Raquel. Ok. Number two. What's your second name? My first is. No, my second name. My second name is. My second name is Noemi. Noemi, ¿no te gusta? ¿Cómo no? Okay, good. Very nice. What's your occupation? My occupation is? My name, occupation is receptionista. Okay, receptionist. Mm-hmm. Receptionist. Mm-hmm. Okay, number four. Where is your workplace? ¿Dónde está tu trabajo? My name core Santa Tecla. Okay, Santa Tecla. Okay, very good. Number five. When is your birthday? My name. My birthday is. My birthday is my in May. May. Mm-hmm. May. May. Uh-huh. May. Okay. Okay, very nice. And number six, what's your favorite band or singer? My favorite band. Grupo Firme. Okay, very nice. Thank you. Ahora tú me tienes que preguntar. What's your first name? My first name is Josué. What's your second name? My second name is Gustavo. What's your occupation? My occupation is teacher. Where is your place? San Salvador. San Salvador. Where is your birthday? Birthday? September. ¿Qué será septiembre? Okay. What's your favorite band or singer? Coldplay. Okay. Solo un detalle, Raquel. Se dice favorite. Uh-huh. Es lo único. Favorite. Okay. Favorite. Sí, el resto lo hiciste. Lo hiciste muy bien. Hiciste muy bien. Ok, te veo en un momento. Ok. Perfect. What's your favorite band or singer? My favorite singer is. Christian. Si no le pregunto. Si no le preguntamos ahí la teacher. Hola. Okay. Yo creo que ahí está. Hola. Hola. Hello. ¿Dudas? Yes. Agosto, tenemos dudas. August. August. Se pronuncia August, pero se escribe así.
como Augusto. ¿Sí están viendo? Ajá, August, sí. Sí, sí, sí. Se escribe como August. Augusto, pero se pronuncia August. 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 Ah, así como dijiste. August. Very nice. Ah, y electricista. Electrician. Electrician. Uh-huh. Se escribe electrician. Electrician. Con C. ¿Y se pronuncia? Electrician. Shan. Como Sean. Shan. Electrician. Electrician. No, electrician. Electrician. Ajá. Electrician. Electrician. Okay. Very good. Very nice. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Lo veo después. Okay. Ajá. Está bien. Finish. Okay. ¿Terminaron? Yes. Yes. Okay. Yes. En un momento lo veo. Good. What's your middle name? My middle name is Inés. What's your occupation? My Ok, vamos a comenzar con el report. Este es más corto que el de ayer, ¿verdad? Así que vamos a comenzar por lo menos con 4 personas y así vamos a ir avanzando porque hay otras actividades para que nos sentamos que solo una actividad vamos a estar haciendo. Okay. So, let's see for number one, para la pregunta 1, que era what's your first name? Para el reporte vamos a decir his or her first name. Vamos a decir su primer nombre. Recordemos que his es para hombres y her es para mujeres. ¿Ok? Her first name is. Luego tenemos acá his or her. Vamos a utilizar esta palabra middle o esta palabra second. No vamos a utilizar las dos, las que ustedes quieran. Yo les sugiero que utilicemos second. Es más fácil. Luego he is o she is. ¿Qué, cuál es su ocupación? ¿Dónde trabaja? Si trabaja en San Salvador, en San Miguel. El mes de su cumpleaños, his birthday is in. Y lo último, his or her favorite band or singer is, ¿verdad? Así que, pues, vamos a ver si está lista Carmen. Are you ready? ¿Estás lista, Carmen? And then we go with Gustavo. Xiomara. Oh. Sí, vamos, Carmen. Okay.
please. Okay. My report is of Xiomara. Perfect. His first name is Xiomara. His middle name is... Sería her, Carmen. Sería her, porque es para chica. Ajá. Perdón. Her first name is Xiomara. Her middle name is Elizabeth. Good. She is assistant of manager. Good. She is working in La Paz. Perfect. Her birthday is in September. Mm-hmm. Her favorite singer is Ricardo Arjona. Wow, Carmen, very good pronounce. Bien pronunciado, Carmen. I like it. Thank you. We go now with Gustavo and then let's go with Elby. Okay. Her first name is Elby. Her second name is I have not. You don't have it. Okay. I have not. She is Alice's person. Okay. She worked in a solution in San Salvador. Good. Her birthday is in August. Her favorite band, singer is Chayanne. Thank you. Thank you. Chayanne es el padrastro de todos. Okay. LB, and after LB, we go with Jonathan. Okay. Let's go, LB. Hi. His first name is Gustavo. His second name is Adolfo. He is electrician. Yep. He worked in Hotel Sheraton. His birthday is in December. His favorite band singer no. So as his favorite singer is Marcos Witt. Good. Thank you. Very good, Elby. Nice. Hasta ahorita van muy bien todos. Thank you. Jonathan and Gilberto. Sure, first name is Yesenia. Okay. Here my second. My name is Carolina. She is a contador. Accountant, okay. She is born in Colonia Flor Blanca. Okay. She is August 24. Singer is Shakira. Okay. Her favorite. Mira, Jonathan, aquí está, ¿ver? Ajá. Her favorite. Singer is Shakira. Okay. Sí. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, Gilberto, please. He's Henry Martinez. Okay. He's fair name is Henry. Good. His second name is Vladimir. Our manager. Okay. He works in Merlioc. Okay. His birthday is in February. Good. And his favorite band singer is Banda Epic. Okay. Thank you, Gilberto. Very good done. Muy bien hecho. Nice. Okay. Okay, we continue with the listening. Tenemos 5 nombres más. Necesito que pongamos atención, please. Be ready with the pen or pencil. You're going to listen one by one the letters, okay? Consonants or vowels. Please take notes. Tomen nota y después me dicen cuáles son los nombres que ustedes escucharon, okay? Comenzamos. We're going to start.
six, H, E, R, N, A, N, D, E, Z. Seven, S, H, E, Y, L, A. Eight, R, O, X, A, N, A. Nine, B, L, A, N, C, A. Ten, B, E, R, O, N, I, C, A. Okay, we're going to listen again. One more time, una vez más. Six, H, E, R, N, A, N, D, E, Z. Seven, S, H, E, Y, L, A. Eight, R, O, X, A, N, A. Nine, B, L, A, N, C, A. Ten, V, E, R, O, N, I, C, A. Okay. Do we have the names? Identificaron los nombres? You have. Have you identified the names? ¿Han identificado los nombres? Levánteme. Okay, Juan tiene uno. Okay, Juan, tell me, what number? I believe that number nine. Okay, nine. Mm-hmm. What is number nine? Tonight is Blanca. Yes, Blanca, como el de la costa que decía Blanca. Yes. Thank you, Juan. Very nice. Who's next? ¿Quién más me levantó la mano? Ah, Xiomara. Tell me, Xiomara. Number six, Juan. Hernández. Okay. Hernández, six. That's it. Thank you. Do we have any other volunteers? ¿Tenemos otros voluntarios? Number one. ¿Cuál es number one? Carolina. Carolina. No. Pues casi, pero no, Jonathan. Ah, bueno. Hay una que tenía la C y todo eso, pero ya te voy a mostrar las opciones, ¿ok? Vamos a ver. What about Luis? Any idea? ¿Alguna idea, Luis? Creo que le trae como el tercero, Alexandra. Alexandra. Pues no mucho, pero me gusta que están de creativos. Thank you. Casi, casi. Yesenia, vamos a ver, Yesenia. Y después Iván. Verónica. Verónica. What number? Te quiero decir. Exacto, la última. Así Verónica. Dice la canción. Punto para vos y un dulce de atado. Ok. That's number 10, número 10, Verónica. Good. Ivania. Creo que me la ganaron. Así es la vida, lo siento, Iván, así es la vida, nos ganan muchas cosas. Ajá. Blanca, ya yes, creo que ya lo dijeron. Blanca, yes, ya lo dijeron. Otra, vamos, Iván, tú puedes, busca en tu corazón. Y esa del fondo eres tú, Iván, con lentes. No, ah, tú sí. La puedes. No, yo no puedo. Respondes. Ah, ok. No sé cómo se pone. Asustada. Pero tú lo has puesto, Ivania. Pues creo que sí. Ok, toda asustada. Ok, nice. I'm going to show you. Ok, let's listen to Douglas. Do you have any other name? Gilberto, any other name? ¿Algún nombre? No estoy seguro, pero creo que number seven is Ronald. Ronald, estás de creativo, Douglas, porque no es Ronald, pero vaya, estás de creativo. Thank you, thank you. Okay, nice, nice. Gilberto.
Any idea, Gilberto, si tienes alguna idea o no? No, no hubo mucha. Muchas letras captadas. The number seven is Roxana. Let's see, number seven. Eight, number eight is Roxana. Okay, number eight is Roxana. Okay, very nice. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Qué quieres que repita? I'm sorry. Los nombres. The numbers. Okay. Now, listen. Number six, Hernández. Okay, Hernández. Number seven, Sheila. Nadie nadie me identificó esta. Creo que sí estaba bien tricky, bien tramposas. Number eight, Roxana. Como la canción de Toto. Roxana. Okay. Number nine, Blanca. And number 10, Verónica, que me la estaba cantando Yesenia. Okay, very good. So this is just an exercise. Remember that we're going to have more exercises by listening. Vamos a tener más ejercicios para escuchar. Y eso ayuda a que vayamos como que ya entrando en esta ambiente del inglés y que no sintamos tan extraño cuando estén hablando en inglés, ¿verdad? Que ya lo hagamos parte. Okay. Thank you. Let's see. Vamos a con el report. Necesito que continúe con el report. Y en este caso, voy a necesitar a Xiomara, please. And after Xiomara, we go with Juan. Okay, Xiomara, please. I'm talking about Carmen. Okay. Her first name is Carmen. Her middle name is Ines. She is an accountant. She works. Mm-hmm. Accountant. Yes. Accountant. She works in San Salvador. Her birthday is July. Is in July. Good. Her favorite band is Hillsong. Mm-hmm. Okay, very good, Samara. Thank you. Nice pronunciation. Okay, let's listen to Juan and then we go with Henry. Okay. His first name is Luis. Okay. His middle name is Rolando. He is 23. Okay. He works in Candyland. His birthday is in November. His favorite band is Héroes del Silencio. Thank you, Juan. Very good pronunciation. Now let's listen to Henry, and then we go with Luis. Okay, Henry, your turn. Juan. Gilberto. Yeah. Está temblando. Yes, sí. Está moviendo la cámara también acá. Parece que en el área de San Salvador está temblando, todavía se mantiene. La réplica, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes están en San Salvador, pero sí se siente. Hoy sí, se siente bastante fuerte. Y Santa Ana también está temblando. También. Algo fuerte. Sí, sí, pero ya pasó. Bueno, ya pasó, ¿verdad? ¿Dónde están? Ajá. No sé, bueno, Santa Ana, bueno, sí llegó, o sea, porque sí, es por donde existe más. En Armenia, dice Elvi. Vaya, creo que deben muchos pecados, mi gente. Por ustedes que tiemblan. Bien. Bueno, ya pasó. Ya pasó. Son réplicas y qué bueno que ya estamos todos tranquilos. ¿Verdad? Ok. Please. Estamos con Henry, ¿verdad? Estamos. Sí. Iba por el tercer. Por three. Ok. He is your occupation. Sería he is y de un solo. He is, ajá, y decir la ocupación. ¿Qué es? Okay.
He is a supervisor. He is workplace and he works in la número 4 ahí aquí te lo estoy presentando. He works in he works place bro. Okay. Zona Frank, La Paz. Okay. His birthday is May. Okay. His favorite singer is Alejandro Fernández. Thank you, very good. Okay, Luis, y contigo, pues, vamos a finalizar para seguir con la otra actividad, después volvemos. Luis, please. His first name is Juan. Okay. His second name is Emmanuel. He is tech support. Okay. Tech support. He works in Telus. Okay. His birthday is in October. Okay. His favorite bank is Coldplay. Thank you. Thank you, Luis. Very nice. Recuerden que así como han estado haciendo, ¿verdad? Aquí les pongo el formato como me lo van a decir, ¿verdad? No es necesario que le cambien palabras o que ustedes estén inventando. No, seguimos aquí el formato, ¿verdad? Que aquí les pongo para que nos guiemos. Ok, very nice. Ok, ahora que vimos esto, vamos con los possessives. Bien, eso es bien importante porque de eso se va a tratar las tareas. Que por cierto, espero que estén haciendo las tareas porque el día lunes deben de estar completas las 5 tareas para yo poder obtener la nota de ustedes y poderla pues ubicar ya en su cuadro de notas para que vayan avanzando. ¿Sí, Gustavo? Tell me. Dime. Ay, disculpe por tanta pregunta. Mi consulta es, ¿son 5 clases? ¿O sea que vamos a recibir clases mañana? No, no, el lunes. Ah, ok. Uh-huh. Okay, okay. El lunes. Sábado y domingo no hay, ¿verdad? Tranquilos, okay. Tranquilos. Hay, el sábado y domingo también tenemos otras actividades. Aunque okay, se okay. Trabaja, ¿verdad? Gracias. Relax. Sé que quieren clase, pero tranquilos. Ok, so el día lunes necesito que ya las 5 tareas estén completas porque paso nota. Yo no califico, pero sí paso esa nota, ¿verdad? Así que esto va a salir en la tarea de ahora, si no me equivoco, los possessives. Entonces, veamos. Ya tenemos acá los pronombres posesivos, que son todos estos. ¿Ve? Este, I, you, he, she, it, we, they. Estos ya los conocen, ¿verdad? Pero también tenemos acá los otros. My, your, his, her, it's, our, theirs. Ahora, miren la ventaja de hacer las actividades. Este ya lo conocen, ¿verdad? Porque lo hemos estado estudiando. Yesterday we did exercise, hicimos ejercicio ayer con esto, y ahora. His y her, ya saben qué significa his y her. Ahora, my significa mío. My name is, mi nombre es. Your significa tuyo. ¿Ok? Vamos a ver acá. My significa, pues, mío. En el caso de your significa tuyo. It significa de eso. Our significa nuestro. Y their significa de ellos. Okay. Así que ya tenemos ese significado, ¿verdad? My, your, his, her, que ya saben que significa su, ¿verdad? His, su de él, her, su de ella. It's, our, their. Ok, repito. My, your, his, her, it's, our, their. Aquí necesito que pongamos atención. No se dice our, se dice our. ¿Cómo decir hora en inglés? Our, our. Ok. Así que vamos a tener una pequeña práctica. Solo nos quedan 35 minutos y terminamos. Ya que es viernes y la mayoría de ustedes ya van a trabajar mañana, ¿verdad? Algunos de ustedes puede que descansen, pero ya solo nos quedan 34 minutos. Ya vamos a terminar. Okay. Sé que ya anotaron también pues esas palabras. So, we continue.
Vamos a continuar. Ahora, como tenemos los possessive adjectives, vamos a agregar acá, de acuerdo al adjetivo que aparece acá. Por ejemplo, el adjetivo de I va a ir aquí. El adjetivo de you y así. ¿Ok? Son estos mismos. ¿Eh? Esos que están acá. Bien, vamos a comenzar acá. Acá no voy a decir I computer is new. ¿Verdad? Entonces, como no puedo decir I computer is new. A ver, Elvi, dime. ¿Cuál? ¿Cuál elegirías? Está con todo. Number one. My number one. Ajá. Yo no puedo decir I. Tengo que decir. I. My computer is new. Yes. Yes. My computer is new. Very good. Ok. Tenemos otro volunteer, otro voluntario. Porque están fáciles. Si se dan cuenta, está bien fácil. Ok. Vamos con Jonathan y de ahí Gustavo. Ok, Jonathan. Your teacher is. Oh, home. Perfect. Yes. Your. Fácil, ¿verdad? Tu profesor está en casa. Gustavo Xiomara. ¿Cuál? La que sigue. La, está muy fácil. La cualquiera. Que sigue. La que diga tu corazón. Our class in front. We. Okay. Our class is. Is from 8 to 10 p.m. P.M. Okay, thank you. Xiomara, please. Her last name is Vasquez, number 4. Perfect. Yes. ¿Ven? La ventaja de la atención en la actividad, fácil, fácil. Okay. Well, Carmen, what about you, Carmen? Yesenia? La última, their okay. Basket team. Is Chicago Bulls. Yes. Bulls. Yes. Su equipo de basketball es Chicago Bulls. Yesenia, hello, are you there? Oh, the his question. Name is Francisco. I'm sorry, can you repeat, please? His name is Francisco. Yes, very nice. Solo recuerda name, con M al final name. De ahí estuvo name. Muy bien. Perfect, perfect. Ok, ¿y quién me dice la última? Esa es súper fácil. Yo, it's food is on the floor. Yes. Normalmente utilizamos eso, it's, para hablar de, digamos, la comida de un animalito, ¿verdad? Porque sería, su comida está en el suelo. Ok, my computer, your teacher, his name, her last name, it's food, our class, their basket team. ¿Preguntas hasta acá sobre este tema? Ya ven que está bien fácil. Facilísimo, ¿verdad? No hay mayor complicación y dice que van a hacer la tarea sin problema. Ok, you have possessive adjectives. Ya que estamos acá, vamos a continuar con los reports. Y en este caso me va a ayudar Douglas. Please, Douglas. And then we go with Nelson. Ok, Douglas, your turn. Report. His or her? Okay, her first name is Zoila. Good. Her middle name is Guadalupe. Mm-hmm. She is administration lab. Okay. She works in Antiguo Cuscatlán. Okay. Her birthday is in September. Her favorite singer is Lily Goodman. Okay, Lily Goodman. Thank you. Let's listen now to Nelson and then we go with Ivani. Okay, Nelson, ready? His first is Ivani. Uh-huh. Second name is Dominguez. He is asistente de sample. Okay. He worked in Chile en La Paz. Okay. His name is Susie May. His favorite band singer, Aerosmith. Aerosmith, okay. Okay, favorite band. Thank you.
Okay, Ivania, please, and then Zoila. His first name is Nelson. Mm-hmm. His second name is Martinez. He's a manager. Okay. He works in Corporation Prisma. His birthday is 11th of May. Okay. His favorite singer is Ricardo Arjona. Thank you. Very nice. Zoila and then Yesenia. Okay. Her first name is Douglas. His second name is Ernesto. He is a customer service. And he is working in San Miguel. Her birthday is in October. Okay. His favorite. I don't know. His favorite band and Big Floyd. Okay. And his favorite singer is Adele. Thank you. Thank you. Okay, Yesenia, you ready? And then Raquel. Yes. His first name is Luis. His second name is Jonathan. His supervisor, he works in San Salvador. His birthday is in March 25. His favorite Okay, creo que tenemos dificultades. El inter Yesenia. Okay, what about? Bien, vamos a seguir después entonces. Okay, bien. Tenemos acá, pues ese, y ahora vamos con eso, que eso ustedes creo que ya lo conocen. Okay, esto se le llama. Es los dos carnales. Okay, thank you, Yesenia. Thank you, very nice. Perfect. Perfect. Muy bien, vamos con possessive nouns. A eso se le llaman los pronombres posesivos. Quiere decir que vamos a utilizar, perdón, los nombres posesivos. Vamos a utilizar el nombre de cualquier persona. Le ponemos una apóstrofe, que es la comita que va arriba, una S. Y ya lo hacemos como que pertenece a algo. Por ejemplo, Sandra's Salón significa el salón de Sandra. Ya. Okay. Entonces, esto sucede mucho en los salones de belleza, que se llama Yanira's Salón, Victoria's Salón, pero también tenemos Victoria's Secret, que es el secreto de Victoria. Y los que han visto The Simpsons, han visto la serie de Los Simpsons, hay un bar donde va Homero. Entonces, ese bar se llama Moe's, ¿verdad? Entonces, si ven, aparece Moe, porque Moe es el que atiende, ¿verdad? Ese bar, entonces, por eso se llama Moe's Bar. Así que aquí tenemos Sandra's Salón. Por ejemplo, si quiero hablar de Xiomara y su celular, puedo decir Xiomara's cell phone. Si quiero hablar de Carmen y su libro, puedo decir Carmen's book. Y estoy diciendo que es el libro de Carmen. Si digo, por ejemplo, el carro de Elvi, puedo decir Elvi's car, ¿verdad? Que es el carro de Elvi. Ok, ahora aquí tenemos esto. The Book of Carla. Aquí dice el libro de Carla, pero utilizando esos possessive nouns para ponerle el apóstrofe y la S, ¿cómo quedaría? Tenemos otras opciones. The Book of Carla, The Cat of Anna, The Husband of Maria, The Wife of Oscar. Tenemos que cambiarlo y ponerlo, pues, de manera, pues, que diferente. ¿Ok? Así, similar a esto. Ya, solo tenemos cuatro opciones. A ver quién se me anima ahí. Pues si no, yo también lo puedo elegir. A ver quién sería el primero. Vamos a ver. Vamos a elegir esta primera persona y vamos a elegir a... ¿Qué tal, Carmen?
¿Alguna idea, Carmen? De estas. Ok. Number one. Creo que es Carla's book. Yes. Carla's book. Perfect. Fácil. Carla's book. Ok, good. Elvi, please. The number three. Anna's cat, yes. En lugar de the cat of Anna, el gato de Anna se dice Anna's cat. Ok, very nice. Tenemos a alguien más. Any other? The husband of Maria, the wife of Oscar. Vamos a ver si, si nos ayuda Zoila. Sería Marías. Ajá. Marías husband. Perfect. Ok. Marías husband. Ok, thank you. And the last one, I will ask to... Ok, tal vez nos puede ayudar Santos. ¿Alguna idea de la última? The wife of Oscar. ¿Alguna idea, Santos? Oscar's wife. Perfect. Así es. Oscar's wife. Uh-huh. Entonces ya no decimos the wife of Oscar, sino Oscar's wife. Esto se le llama possessive nouns, que significa los nombres posesivos. Entonces, en lugar de escribir todo esto de Book of Carla, decimos Carla's book. Muy bien. Pues antes de esto, veamos los últimos del report, la conversación, y ya vamos a ir terminando. Raquel, are you ready? Raquel, hello. Ok, Santos, ¿estás listo para el report? Sí, todo sale bien. Sí, yo creo que sí, que la señal siempre sí, me dificulta. Intentemos antes, vamos, please. De acuerdo. His first name is... ¿Me escuchan? Cortado, pero ajá, seguir, intentemos. Ok, his first name is Anthony. Okay. His second name is David. He is 30 years old. He works in la NBA. His birthday is in 99 May. His favorite band is Maná. His favorite singer is Ricardo Arjona. Okay, very good. Thank you, Santos. Okay, ahora vamos a trabajar en la misma conversación que trabajamos hace dos días, pero hoy sí la vamos pues a decir aquí enfrente. Esa conversación es esta. ¿Okay? Ustedes ya la tienen, déjenme ver acá. Quiero ver si la busco. Es esa, ¿verdad? Si miran el chat de WhatsApp, ¿verdad? En el chat de WhatsApp, ahí van a ver que ahí está esta conversación. Les voy a dar solo, ¿qué? Un minuto para que la practiquen. De ahí vamos a hacerla, pues, acá, ¿verdad? Esa es la misma que les he enviado allí en WhatsApp, ¿verdad? Entonces sería, hi, hello, what's your name? My name is, and yours? Y así sucesivamente. Le voy a dar solo como un minuto y medio para que la practiquen y luego quiero escuchar la pronunciación de todos ustedes, pues aquí enfrente de todos. Y con eso ya estaríamos terminando. ¿Okay? Si tienen dudas, vean el grupo de WhatsApp y les doy pues alrededor de dos minutos para que la practiquen. Necesito pues que sea un tanto fluido, ¿verdad? Practiquemos de la mejor manera. My name, ¿verdad? Se dice my favorite, ¿verdad? Years old, bien pronunciado, así como les he explicado, ¿verdad?
Así que pues, vamos a ver, vamos a intentar. Y los veo, I see you in a couple of minutes. Los veo un par de minutos. Permítame que voy a tener que volver a hacer. El problema es que algunos no tienen problemas con internet y eso me afecta acá por el orden. Teacher, falto yo. Sí, ahorita estoy asignando. Deme un minuto, ahorita lo voy a asignar. Ok, los veo en un momento. Hay que aceptar la solicitud. I am 44 years old, and you? 44. I am 44 years old. No, I am 44. Okay, it's time to work. See you. See you later. Hoy serías tú. Ah, yo ve. I am. Year old. Are you nine in the company? Vaya, seguimos de nuevo. Again. ¿Te usas? It's company. All right, no problem. Excuse me. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am an administrator. Like... Ah, no, yo me escucho como que soy un gringo. De nuevo. No. Repeat, please, otra vez. Esta como que fue la pasada.
Ok. Let's wait for the others. Vamos a esperar a los demás. Un momento, ya casi. Ya van a aparecer por acá. Ok, aquí tenemos this conversation, tenemos esta conversación y vamos a ver con quién vamos a estar desde, vamos a ver si me va a colaborar. En este caso, hey, Santos, con Raquel, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O con Yesenia? No, con Yesenia. Ok, sí. Vamos, adelante. Hi, hello. Hi, Yesenia. Hello. Mama. Hello. What's your name? Hi. My name is Yesenia. What's your name? Yours? My okay. name is Yesenia. And yours? My name Santos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I'm an accountant, and what about you? I am a buyer. And tell me, how old are you? I am 44 years old. And you? I am 30 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. Very nice. Bien pronunciado, Santos. And Yesenia, very good. Thank Congratulations. You. Felicidades. Okay, Zoila, okay, your turn. Adelante. Okay. Hi, Xiomara. Sorry. Hello. What's your name? My name is Xiomara. And yours? My name is Zoila. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am assistant of manager. And what about you? I am an administration lab laboratory. And tell me, how old are you? I am 29 years old. And you? I am 50 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, very nice. Solo vamos a escuchar a dos parejas más and we finished. Bien pronunciado, Zoila y Xiomara. Bastante bien. Very nice. Me gusta que ya estén más familiarizados con esa conversación, que en la primera vez quizás que la vieron, la sintieron como un poquito extraña, ¿verdad? Pero ahora ya se están acostumbrando y de eso se trata. ¿Okay? Bien, si no hay voluntarios, I will select. Voy a seleccionar. Ok, Gustavo, please. Go ahead. Ok. Yo soy, hi, con Douglas. Douglas, come on, Douglas. Hello. Ok. Hi. Hello. What's your name? My name is Douglas. And yours? My name is Gustavo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician, and what about you? I am an electrician, and tell me, how old are you? I am 31 years old, and you? I am 29 years old.
Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Very nice. Muy bien. Se le escuchó natural. Se le escuchó relajado, sin estar así tensos. Vamos bien, vamos bien. Okay, the last team, el último equipo, and we say goodbye. Último equipo, paso lista, and we say goodbye. Okay, Juan, come on, Juan. Your turn. Showtime. Vamos. Hi. ¿Compañero o compañera de Juan? Ok, ¿quién era, Juan? ¿Quién es? I don't remember, maybe. Come on, Juan. Soyla. No, Soyla acaba de pasar. Bien, ¿quién fue el compañero o compañera de Juan? Ahorita lo voy a investigar. Yo le voy a dar, teacher. Okay, dale, okay, pues. Dale, con todo. Vaya. Hi. Hello. What's your name? My name is Juan. And yours? My name is Jonathan. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. My wife, you a computer? Well, I am a technician. And what about you? I am supervisor and 24 at a job. How old are you? Okay, I am 29 years old. I am 25 years old. Are you new? Juan, are you new? Are you new in the company? No, I know. I have fired the company. I'm sorry, but I am new in the company. Are it my problem? Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, perfect. Very nice. Very nice. Bien hecho. No me deja claro. Y voy a ver. Ivania, tú eras, mira, Ivania. Ah. Tú eras. Gracias, Jonathan. Pero me animé yo, teacher. Buenale, Jonathan. Está ganando el pase al cielo. Ivania, ya la vi que es una anomalía. Ok, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. And we say goodbye. Brian Smith, no. So we go. Cindy, sé que está aquí. Pues en este caso, oriente, porque tuvo unas dificultades este día. Douglas, hello, Douglas. Hello, teacher. Thank you. Elvi. Hi, teacher. Hi, Gustavo. Present. Very nice. Henry. Present. Good. Ivania. Present. Ah, ya ves. José Francisco Martínez, oyente. Juan. Hello, Juan. Present. Present. Thank you. Thank you, thank you. Francisco Martínez Trejo, también está acá. Oh. Gilberto Cervellón. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Good. Luis. Present, teacher. Perfect. Marvin. No Marvin. Nelson. Hello, Nelson. No, Nelson. Te vi por ahí. Okay. Raquel. Okay. Thank you. Santos. Hello. Sé que estás por ahí. Xiomara. Good evening. Hello. I'm here. Hello. Thank you. Yesenia. I'm here, teacher. Okay, nice. Soyli. Present, teacher. Thank you. And Carmen. Present. Okay. No olviden hacer la tarea. Please, hagan la tarea. Porque depende de eso. Es que voy a pasar las notas.
Así que no dejen todo a última hora. Ya que tienen fresco el conocimiento, alguien tiene... Por siempre desactivar el micrófono, ¿verdad? Ahí se escucha un perrito ladrando. Bien, tienen fresco el conocimiento, ¿ok? Hemos visto los pronombres, I, you, he, she, it. Hemos visto, bueno, los verb be, I am, he is, you are, ¿verdad? Estamos viendo algunas occupations, ¿se recuerdan? Truck driver y todo eso. Ok, Santos, thank you. Y hace poco que hemos visto los possessive adjectives, hemos visto the alphabet. Así que todo lo tienen en su cuaderno y pues ahí está, ¿verdad? Ahí está para hacerlo todo. Así que ánimo, completen las tareas si pueden, sé que están cansados, pero mañana, ¿verdad? No se van a tardar mucho. Y los veo el lunes a las 8 en punto. Ok, ahora se quedaría Gustavo. Ok, Gustavo, te quedas ahora para la sesión de los 10 minutos, ¿verdad? El resto, nos vemos. Ok, goodbye. Good night. Goodbye. Bye bye. Bye. See you, see you. Okay. Perfect. Okay, Gustavo. Hello. Hello, te voy a explicar en qué consiste esto, ¿ok? Ok. Bien, esos 10 minutos pasan rápido, te acordarás de mí. Esto pasa súper rápido, entonces te voy a dar tres opciones en las cuales podemos enfocarnos en estos minutos. Uno, okay, podemos repasar algún tema que tú consideres que no quedó claro. Okay, cualquier tema que tú consideres que no quedó claro, te lo puedo explicar de otra manera. Esa es la primera. La segunda opción es una pequeña entrevista en inglés, ¿verdad? Y la tercera es hablar sobre un tema que no hemos explicado, pero posiblemente tú tienes la noción o querés hablar de algo más en inglés. ¿Ok? Dime. ¿Y qué te gustaría, pues, ocupar estos minutos para avanzar? Ok, quizás sobre el tema de los possessive nouns. Ok. Porque tuve problemas con el internet y ya no escuché la explicación. Ok, ok, possessive, bien. Tenemos acá los possessive adjectives. Ya vamos con los possessive nouns. Estos, ¿verdad que no te cuestan, verdad? Está fácil, no, 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 ¿verdad? Eso, no, sí. Relajado, ¿verdad? Ahora, los possessive nouns es simplemente el hecho de poner una apóstrofe y una letra S. Ya. Y eso significa de, ¿verdad? De. Por ejemplo, okay. Sandra's salón, el salón de Sandra. Victoria's Secret, el secreto de Victoria. Bien. A ver si me puedes ayudar con estas entonces. Exactamente, digamos, en eso estaba cuando se me cortó la conexión. Sería The Book of Carla sería Carla's book, ¿o no? Exactly, Carla's book. Ok, continue. Solamente así. Sí. The cat of Anna. Digamos, the cat of Anna. Uh-huh. Anna's cat. Anna's cat. Así sería. Sí, Anna's cat. El gato de Cana. El gato de... de Anna. Anna. Sí, es. Anna's cat. Ajá. Yes. Sería the husband, ¿cómo se pronuncia eso? Husband. Husband. Husband, yes. The husband of Maria, Maria husband. Yes. And sería the wife of Oscar, sería Oscar's wife. Oscar's wife, bien. ¿Qué otro ejemplo me podría dar? Ejemplo que de... Cualquier nombre, puede ser nombre de algún compañero de clase o con otra persona, ¿no? Digamos, si pues, ocupamos la computadora, Gustavo's computer. Yes, otro ejemplo. Por ejemplo. Bien. Oscar Biocycles. Uh-huh. La bicicleta, yes, de Oscar. De Oscar. TV, sí, sería
Hilda's TV. Yes. Ya viste que está bien fácil este tema. Solamente, sí. Este tema es bien sencillo. Ok. Bien, este, vamos a ver. Lo, escuché unas palabras. Vale, necesito que me, pronuncies estas, preguntas, ¿ok? What's your first name? Okay, number two. What's your la primera no mucho me la puedo, sino que la second name, pero no sé cómo se pronuncia. La primera se dice middle. Entonces sería what's your middle name? What's your occupation? ¿Qué sería? Yes. Where is your workplace? Yep. When is your birthday? Yes. Sería, la otra sí no sé cómo se pronuncia. Lo que está en paréntesis. Ah, mention the month. No, esa es la indicación. Que mencionen el mes. Okay. What's your favorite band or singer? Okay. Or singer. Singer. Ah, okay. Yes. Sería, what's your favorite singer? Bien, para ir terminando, vamos a practicar la conversation, pero te voy a explicar algo, ¿ok, Gustavo? Este, es importante porque noto que te gusta el inglés, veo que te gusta y tenés facilidad. Lo aprendes, lo aprendes rápido, ¿verdad? Entonces, es importante las pausas. Por ejemplo, si te preguntan, what's your name? Entonces vienes tú y dices, ah, my name is Gustavo. And yours? No vas a decir, ah, my name is Gustavo and yours. No necesitamos estar juntos, necesitamos las pausas para acentuar. Otro ejemplo, si te dicen nice to meet you, entonces igual tú dices, que en el español. Igual que el español, ¿ver? Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Ya, entonces eso te da, aparte que te da mayor seguridad, te da un sentido de... ¿De qué? De relajación, de que manejas el idioma y que confianza y que no estás ajolotado. ¿Ok? Bien, vamos a practicarlo. Comienzo. Ok. Hi. Yo. Hello. What's your name? My name is Gustavo. And yours? My name is Josué. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am an electrician. And what about you? I am a teacher. And tell me, how old are you? I am 29 years old. And you? I am 35 years old. Are you new in the company? No, I'm not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay. It's time to work. See you. See you later. Time to work. Time to work. Time to work. Okay, vamos la última vez, pero ahora tú comienzas. Okay. Hi. Hello. What's your name? My name is Josué. And yours? My name is Gustavo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. What's your occupation? Well, I am a teacher. And what about you? I am an electrician. And tell me, how are you? I am 35 years old. And you? I am 29 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I'm new in the company. All right, no problem.
Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, later, later. Later. Sí, el único detalle fue este, mira. Ajá. How old are you? How old are you? Sí, es como también cuando te preguntan este, mira. ¿Verdad? No dices how, dices how are you. Es la misma. Ajá, correcto. Okay. How old are you? Ajá. Sería, entonces sería, I am an electrician. Sí. And tell me, how old are you? Yes. Así, ah, okay. Bien, Gustavo, se nos acabó el tiempo. Ya viste que el tiempo pasa rápido. te felicito. Pues, espero que sigas así. Vas a aprender mucho. Gracias. Créeme que vas a aprender mucho. Tienes la habilidad, concéntrate, enfócate, y todo lo que te voy dando, todos los tips, guárdenselo, ¿verdad? Los tips de pronunciación, vocabulario, okay. Y van a ir subiendo de nivel completamente, ¿ok? Ok. Okay, muchas gracias. Vemos lunes. Goodbye. Okay. Una feliz noche. Igualmente. Bye.